Si no hay cultura, no tenemos turismo. Si no tenemos turismo, no podemos aprovechar la cultura que ofrece nuestro estado de Michoacán. El diputado presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado, Marco Trejo Pureco, presentó al Pleno una propuesta de acuerdo para exhortar al gobierno del estado a que fusione la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura de Michoacán. Estoy tratando de tener un panorama más allá, un panorama donde los recursos sean eficientes para empezar. Creo que es muy interesante que el día de mañana tengamos una Secretaría de Turismo y Cultura como lo ha venido haciendo Veracruz, Hidalgo, entre otros estados. He tenido la oportunidad de platicar con la Secretaria de Turismo Federal y no lo estamos haciendo al vapor. Estamos tratando de que el día de mañana tengamos una Secretaría de Turismo y Cultura muy bien fortalecida. Hay también que escuchar las demandas de los michoacanos en el sentido de los apoyos que se tienen en la Secretaría de Cultura y que muchas veces los apoyos salen más a eventos culturales de la Secretaría de Turismo que de la misma Secretaría de Cultura. Se otorgan 112 millones de pesos para el ejercicio del 2015 a la Secretaría de Turismo y 155 millones a la Secretaría de Cultura. Estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que se tiene que fortalecer el tejido social, estoy de acuerdo que los valores van en base al nivel cultural que se tiene en el estado de Michoacán, que tenemos que fortalecerlos. Y creo que Michoacán tiene el momento exacto para poder empezar con una nueva Secretaría de Turismo y Cultura. Hay cuestiones que van muy de la mano, tanto si no hay cultura no tenemos turismo. Si no tenemos turismo, no podemos aprovechar la cultura que ofrece nuestro estado de Michoacán. El estado de Michoacán es rico en cultura. El estado de Michoacán es rico en áreas verdes, en paisajes hermosos. Tenemos que aprovechar al máximo la oportunidad de que vamos a tener una Secretaría de Turismo y Cultura. Se trata de eficientar la economía para empezar y apoyar de manera más directa a la cultura. Estoy seguro que teniendo una Secretaría de Turismo y Cultura, Michoacán puede salir mucho adelante en cuestión cultural.